Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy, la clase 10, con un pequeño resumen de propiedades que quiero que tengamos presentes hoy, donde vamos a encarar una serie de problemas que también van a ver en la práctica sobre propagación, reflexión y transmisión de ondas. Entonces, bueno, para entender bien el problema este de la propagación, reflexión y transmisión, cuando hay una discontinuidad en el medio, bueno, una cosa que quiero que recuerden es que la ecuación de ondas clásica es una ecuación lineal, donde aparece una constante por unidad de velocidad al cuadrado, ¿no? Y en todos los ejemplos que vimos, siempre esa magnitud física con unidad de velocidad al cuadrado depende de dos parámetros físicos que son parámetros característicos del sistema, ¿no? Como por ejemplo en la cuerda, la velocidad depende de la tensión y de la densidad lineal de masa, ¿no? En la cadena de resortes también depende de la constante de los resortes equivalente por unidad de longitud y la densidad de masa por unidad de longitud. En los problemas que están viendo en la práctica de propagación en gases, la velocidad depende de la presión y de la densidad del gas, ¿no? Y así, fíjense que hay dos parámetros que se combinan para dar esta constante que tiene unidad de velocidad o de velocidad al cuadrado, que sabemos que es la velocidad de fase, porque todo esto, las soluciones matemáticas las conocemos de estas, ¿no? Y que se puede interpretar esto como la velocidad de fase y todo lo que vimos. Bueno, esto por un lado. Después, por otro lado, que como la ecuación es lineal, si bien estudiamos ecuaciones, soluciones monocromáticas, soluciones armónicas a una frecuencia, fíjense que en nuestro cajón de herramientas podemos analizar cualquier dependencia temporal gracias a Fourier. Entonces, con Fourier podemos escribir cualquier cosa como suma de funciones armónicas y vamos a tener soluciones no armónicas. Bueno, después otra cosa, y ese es quizá el... Vimos algunos casos de modos, de sistemas no homogéneos. Claro, fíjense que esta ecuación de ondas clásica, entonces, vale en un medio homogéneo, donde, por ejemplo, la densidad de masa es constante en todo punto, o la densidad del gas es la misma en el equilibrio en todo punto. Si tenemos regiones donde las propiedades de estos parámetros físicos cambian su valor, por ejemplo, dos cuerdas atadas a un alambre que tienen tensión de un lado distinta a la tensión del otro, o densidades de masa distintas, entonces hay que separar en sus problemas con medios homogéneos. Este es el otro ingrediente de la clase de hoy. ¿Cómo separar el problema? Ya lo hemos visto en el caso de modas, ¿no? Pero hoy le vamos a prestar atención al caso del forzado estacionario. Después, cuando hay propagación, los extremos de los sistemas, en general, por ejemplo, en un extremo usualmente está la fuerza impulsora, la señal impulsora, la fuerza, que es una fuerza impulsora, y en el otro extremo, bueno, o no se dice, o está fijo, o está libre, o tiene masa, o sin masa. Todos esos casos también los tenemos que tratar de manera consistente con las ecuaciones de movimiento. Claro, ¿qué pasa? Que tanto en los extremos como donde se unen las dos regiones inhomogéneas, ahí no vale esta ecuación, porque esta ecuación valía siempre que hubiera vecinos cercanos. Entonces, en los extremos y en la región donde se unen, en las discontinuidades, ¿no? En las discontinuidades hay que agregar cosas, y ahí a veces está la dificultad,
Pero simplemente hay que tener en cuenta que esta información que hay que agregar no es otra cosa que las ecuaciones de movimiento. Y que se traducen en condiciones sobre la función y la derivada. Sí, ya lo vimos, porque el desplazamiento tiene que ser el mismo calculado de un lado del otro y la fuerza restitutiva conduce a una ecuación sobre las derivadas de un lado y del otro. Entonces, justamente, ¿no? Las condiciones de extremos y de empalme son cosas bien lógicas que tiene que describir nuestra física tiene que describir, y es que el desplazamiento sea el mismo y las ecuaciones de movimiento en las partes móviles que no tuvimos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá, si hay una región, acá es como un sistema inhomogéneo, ¿no? La unión, la discontinuidad, acá. Y en esta discontinuidad, pensemos que incluso se agrega algo, como no solo se pegan con un pegamento sin masa, sino que se le agrega, por ejemplo, una masa, esta masita amarilla que está acá, ¿no? Entonces, claro, para esta masita amarilla, la ecuación esta no valía. Lo que hay que reescribir la ecuación para la masita amarilla. Haya masita amarilla o no, ¿no? En el sentido de que para este punto donde está la masita amarilla hay que reescribir la ecuación. Y eso ya habíamos visto hace algunas clases que reescribir la ecuación es escribir la aceleración, la ecuación de Newton para esta masita. Y entonces hay que pensar, hay que hacer en un proceso al límite, pensar la masita que está entre en este punto X de discontinuidad más epsilon y entre X menos epsilon. Y entonces la masa entre X menos epsilon y X más epsilon por la aceleración, que la aceleración es la derivada segunda del desplazamiento, y no importa si es el desplazamiento de este lado o de este, porque ya dijimos que el desplazamiento es el mismo, entonces su derivada segunda da lo mismo que la calculemos de un lado o del otro. Entonces la masa por la aceleración tiene que ser la fuerza neta aplicada sobre la masita. Y entonces esa fuerza neta tiene que ver con esta tensión T2 del lado derecho y la tensión T1 del lado izquierdo, pero como, por ejemplo, para oscilaciones transversales, es la proyección vertical de estas tensiones, y la proyección vertical es por hay que multiplicar por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Y el seno es aproximadamente la tangente, y la tangente sería la derivada de psi, porque la forma de la soga es la función psi de xt. Entonces, el ángulo que forma la soga de este lado con la horizontal y el ángulo que forma la soga de este lado con la horizontal no es otra cosa que la derivada de xi de un lado y la derivada de xi del otro. Entonces, fíjense, de acá salía, este es un breve repaso, entonces, de dónde salían las ecuaciones en las discontinuidades. Simplemente hay que pensar qué masa hay en la discontinuidad. Si la masa M que está dibujada acá, amarilla, es cero, entonces la ecuación a este lado es cero, y si hay un alambre que permite que se tire con una tensión de un lado distinta a la del otro, entonces, fíjense, quedaría que el producto de la tensión por la derivada espacial de un lado es igual al producto de la tensión por la derivada espacial del otro. Y si no hay alambre que sostenga distintas tensiones, entonces la tensión es toda la misma, las derivadas serían continuas de un lado y del otro. Y eso es todo lo que hay que usar en las discontinuidades. Después, en las otras discontinuidades, en las discontinuidades que son porque empieza o termina el sistema, es lo mismo.
Es completamente lo mismo. Lo único, ¿sí? Si todos habían entendido cómo salía esta ecuación, entonces esta misma ecuación, ahora fíjense que si la masa amarilla fuera el extremo izquierdo, entonces no habría T1. Y entonces, si, ¿ven? Si fuera un extremo izquierdo, por ejemplo, un extremo libre, con una arandela que pasa por un alambre, donde empieza el sistema, entonces no hay T1, esto no está. Entonces la condición es sobre la tensión por la derivada espacial en ese punto. Y eso sería igual a la masa que hay en el comienzo por la derivada, por la aceleración. Sí, y la masa que está acá no sería x menos tensión, sería en el comienzo y en el comienzo más un cachito para la derecha. Y bueno, si es un extremo Profe. puramente libre, si la arandela esta no tiene masa, entonces es que la derivada espacial sea cero, una condición que ustedes ya vieron. La condición más sencilla. Pero bueno, fíjense, hay otras condiciones más complicadas que a lo mejor no tienen solución analítica y llevan a solución numérica. Lo mismo pasa en el extremo derecho, ¿no? Lo pasa en el extremo derecho, el que no está es no hay fuerza a la derecha, entonces no está este término. Pero la condición es la misma. Y entonces, si la arandela no tiene masa en el comienzo o en el final, la condición es que la derivada sea cero. Profe. Entonces, fíjense que Profe, si hay cuerdas ¿nos puedes unidas, escuchar? No, no los escucho. no hay un alambre o algo así, las tensiones son iguales. Si además la masa en la unión, no hay una arandela con masa, sí, ya lo vi. Gracias, los que me avisaron. No, no los estaba escuchando porque tenía muteado mi parlante. A ver si hablan ahora. Y ahora Hola, sí se escuchan. buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde que pase la transferencia? Sí, Candelaria. La M mayúscula, ¿eso es porque que como que le está sumando las masas de los epsilon o la masa, la M mayúscula es la masa de la discontinuidad? Sí, la masa, la M mayúscula, es porque para que quede en evidencia que hay un proceso al límite, porque estoy haciendo la tensión no justo en X, sino en X más un cachito. Mirá este dibujito, ¿no? Fíjate, estoy haciendo la tensión en X más un cachito y la tensión en X menos un cachito. ¿Sí? Porque voy a involucrar a las derivadas estas que no están definidas en el punto justo, porque lo que están definido son las derivadas laterales. La derivada en el lado derecho solo está definida la derivada lateral, por eso le pongo la derivada de x2 supra más. ¿Ves? Este supra más involucra este proceso al límite de que tengo que calcular la derivada. No la sé calcular justo en X, porque no tengo del otro lado, o sea, no tengo, es otro sistema, entonces es la tensión de este lado por la derivada lateral del lado derecho, menos la tensión del lado izquierdo por la derivada lateral del lado izquierdo. En ese proceso de derivadas laterales tenés que correrte un poquito para un lado o para el otro. Entonces, la masa que está involucrada es la masa que está en ese cachito entre x menos epsilon y x más epsilon. Esa masa, en principio, fíjate, tendría dos aportes. Una sería la masa puntual que dibujé como amarilla. Y otra sería la densidad del lado 1 por epsilon, más o menos, más la densidad lineal del lado 2 por este epsilon.
O sea, sería la masa intrínseca de las sogas, ¿sí? De los pedacitos de sogas entre x menos epsilon y x, y de entre x y x más epsilon, más la masa puntual que podría yo agregar. No sé si lo ves. Sí, 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 perfecto. O sea, parece una complicación, pero es la complicación para que conceptualmente se entienda que en este balance está involucrados como dos masas. Las masas de las longitudes epsilon del lado izquierdo y del lado derecho, que en el límite de epsilon igual a cero, cuando quiera que hacer la continuidad de las derivadas laterales, esas masas van a tender a cero, porque son lineales con epsilon, ¿no? Cuanto más chiquito es el pedacito, menos masa tiene. Más otras masas que eventualmente yo podría agregar como una masa puntual. Entonces, ¿no? Por ejemplo, si la masa puntual es cero, la masa amarilla puntual que puse es cero, entonces las contribuciones a esta masa M grande que está acá, de los tramos de soga, son cero en el límite de epsilon tendiendo a cero. Y entonces, en ese caso, y si además no hay alambre vertical que se banque distintas tensiones de cada lado, entonces concluiríamos que ahí las derivadas serían continuas. ¿Sí? ¿Lo ves, Candelaria? Va, aquí, sí. ¿Sí? Bueno, sí, genial. Gracias. De nada. En cambio, si estuvieran unidos por una varilla rígida, y entonces se bancaría tensiones distintas de uno de un lado y del otro, las derivadas no son continuas, aun cuando no haya masa puntual, porque puede haber lo que sería continuo es el producto de la derivada por la tensión. Entonces, nada, este es el resumen que quería que tengan en cuenta. Ahora sí podemos encarar en estos, le vamos a prestar atención a esto, que es uno de los problemas de la práctica. Casi toda la guía y muchas de las cosas que vienen después están basadas en esto, en cómo resolver la ecuación de ondas cuando hay interfaces, cuando hay discontinuidades. Y entonces para eso hay que tener bien claro que hay que separar en problemas con medios homogéneos, en subproblemas. Y después aplicar las condiciones de contorno y en la discontinuidad. ¿Sí? Por esto ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos en el caso de los modos. Esto de dos tramos, bueno, ya lo vimos. Podrían plantear si tuviera tres tramos, por ejemplo, acá les dejo planteado. Esto lo vimos hace tres o cuatro clases, creo. Y ahora vamos a prestar atención a esto cuando de un lado aparece una perturbación que estuvo producida por alguna onda, por alguna fuerza impulsora que no queremos explicitar. Y eso se llaman problemas con onda incidente. ¿Sí? O sea, antes habíamos hecho modos, ahora vamos a hacer... los modos eran ondas estacionarias. Ahora, en vez de modos, vamos a hacer problemas de propagación, donde aparecen los conceptos de onda incidente, de onda reflejada y onda transmitida. La onda incidente en general es un dato, porque lo fijó la fuente, lo fijó una fuerza impulsora, ¿sí? Y en general es un dato. Y en estos problemas interesa, es de suma importancia, ver cómo esa onda incidente se transmite y se refleja. O sea, parte de la energía que puso la fuerza impulsora en el tramo celeste de la soga, parte de esa energía va a pasar a la soga verde y otra se va a reflejar. De la misma manera que en un vidrio de ventana, parte de la energía luminosa de una lamparita se refleja y otra parte se transmite. Para poder encarar después esos problemas, tenemos que entender bien esto. Tanto, primero físicamente, ¿no?
la onda incidente es una onda progresiva, sí, la onda incidente va a ser la onda progresiva si incido desde la izquierda, ¿no? Si incido de la derecha sería una onda regresiva. Pero como por convención vamos a poner las fuentes a la izquierda y tendría la onda incidente es una onda progresiva, que sería esta flechita, simbolizada por esta flechita que está acá. La onda transmitida también sería una onda progresiva, simbolizada por esta flechita de acá, y la reflejada es una onda regresiva, ¿sí?, que está simbolizada por esta flechita. Estas reflejadas y transmitidas son soluciones que hay que agregar en cada parte por la presencia de discontinuidades. Si no hubiera discontinuidad y ya tenía la onda incidente, esa onda incidente se va a seguir propagando sin modificaciones si el tramo celeste sigue siendo celeste y manteniendo sus propiedades ρ1 y t1. Si eso no cambia, va a haber el mismo v1 y entonces esa solución se sigue propagando. Pero al haber una discontinuidad, por ejemplo, una bolita amarilla y un tramo verde con otras densidades de masa y otra tensión, es necesario, ya no se va a satisfacer las condiciones de contorno ni la ecuación de ondas acá. Entonces hay que agregar una solución de la ecuación de ondas en el lado verde y esa es la onda transmitida. Y hay que agregar otra solución de la ecuación de ondas en el tramo azul y esa es la onda reflejada. La onda que agrego del lado azul no puede ser progresiva porque las progresivas están asociadas con la fuente. Y esas ya las tengo en cuenta en el incidente. La onda que agrego en el lado celeste tiene que ser regresiva, es la única posibilidad que hay. Y en cambio, la onda que agrego en el lado verde no puede ser regresiva, porque una regresiva estaría asociada con una fuente del lado derecho. Y no hay fuentes del lado derecho. Entonces, claro. No quiero cambiar la física del problema y si la fuente está a la izquierda no puedo poner una onda regresiva del lado verde. Bueno, eso. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito de notación, ¿sí? Porque estas cosas que nosotros hasta ahora las podríamos manejar a las ondas progresivas y regresivas, en general las manejamos con la notación de senos y cosenos, acá conviene manejarlas con la notación. Se puede hacer con senos y cosenos, pero a veces es más conveniente manejarlas con la notación de exponenciales imaginarias, tomando la convención de que estamos tomando la parte real, que escribimos una exponencial imaginaria y que tomamos la parte real. Entonces, fíjense, acá hay muchas cosas que son arbitrarias, pues son de convención. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir que la progresiva sea coseno de kx menos omega t o coseno de omega t menos kx. ¿Sí? No hay ningún problema. Después tengo que ser consistente con eso. Si elijo que las progresivas sean coseno de kx menos omega t, si uso una dependencia temporal como e a la menos i omega t, ¿sí? Entonces cuando escribo que la incidente es e a la i k1x menos omega t. Por una amplitud, porque cuando tomo la parte real de todo esto, me queda a por el coseno de k1x menos omega t. Bueno, con la reflejada tengo que, lo mismo. Tengo que seguir dejando la dependencia e a la menos i omega t, y entonces para que sea regresiva, tiene que tener la dependencia kx más omega t. ¿Sí? Entonces, saco el factor común menos este que está acá y tengo la reflejada. Y con la transmitida, que es una progresiva, lo mismo, algo muy similar a lo incidente. ¿Sí? Si uso e a la menos i omega t para las dependencias temporales, esto equivaldría a que la transformada de Fourier la defina como e a la menos i omega t o como e a la i omega t. Eso es arbitrario, ¿no? Porque la transformada vuelve a ser la función. Entonces, salir de con menos, pasar a más
o salir con más y pasar a menos es equivalente. Acá hay alguna pregunta hasta este punto de la anotación. Bueno, entonces, si no hay preguntas, lo siguiente que quiero hacer notar es que en la notación compleja conviene usar amplitudes complejas. En el sentido de que fíjense que la reflejada y la transmitida podrían tener una fase distinta. Yo las escribí acá como progresivas y regresivas, pero en realidad podrían tener, si escribiera como cosenos y senos, nadie me asegura que tiene la misma fase que la incidente. Entonces, es más, vimos ejemplos donde cambiaba su fase en pi cuando había extremo fijo. Entonces, vamos a ver que el cambio de fase puede ser bastante arbitrario según el tipo de obstáculo que haya. Y entonces conviene usar amplitudes complejas. Por ejemplo, que esta B que está acá en la reflejada maneje la amplitud y la fase. Entonces, por eso vamos a pensar que B es una amplitud compleja y que tiene un módulo y que tiene una fase. O sea, esta B compleja se escribe como un módulo. Está muteado, profe. Sí, se automuteó solo, gracias. Hubo un microcorte, ¿no? Pero bueno, sí. Creo que seguimos igual que antes. ¿Cómo se asustó por la transparencia que estábamos viendo? ¿Cómo? Zoom se asustó por la transparencia que estábamos viendo. No le gustó. Dijo, no, a mí no me pongan amplitudes complejas que no me gustan. Bueno, ahí está, aceptar. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo es esto, de que las amplitudes pueden ser complejas. La ventaja... Se está viendo, creo, ¿no? Se está viendo. No estoy compartiendo la pantalla. Sí, no, claro, se salió el compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí va, sí. Bueno, perfecto. ¡Qué susto! Bueno, ahí estamos. Entonces, esta amplitud la escribimos compleja, porque de esa manera, cuando tome la parte real, la reflejada, me va a quedar el módulo de esa amplitud compleja por el coseno desfasado, ¿ven? Con esta fase phi sub b de la amplitud compleja. En general, hasta ahora vimos ejemplos, a lo mejor les suena un poco artificial lo que estoy diciendo, porque vimos ejemplos donde la fase de la reflejada, por ejemplo en el pulsito cuando llegaba a los extremos, la fase era pi, ¿no? Y entonces era cambiar el signo nada más. Pero bueno, vamos a ver otros ejemplos donde no es ni cero ni pi, donde el desfasaje puede ser un valor arbitrario. Y entonces, por eso preparo este formalismo, para poder manejar amplitudes complejas y cuando, al momento de tomar la parte real, que la reflejada queda desfasada. Lo mismo con la transmitida. La transmitida también le vamos a permitir que la amplitud sea compleja, ¿sí? Porque al tomar la parte real, entonces se desfasa el coseno este progresivo de la asociada a la transmitida. Ricardo. Sí. ¿Podrás explicar de vuelta, porfa, qué serían los phi? Phi B y phi C. No entendí muy bien de dónde sale. Sí. Por ejemplo, cuando vos escribís una amplitud por el coseno de KX más omega T,
Cuando escribís un movimiento oscilatorio armónico, escribís una amplitud real. Decís que la amplitud es real. Y en general decís que es positiva, o a veces decís que es negativa, pero cuando decís que es negativa, por ejemplo, cuando nos daban autovectores con un valor negativo, decíamos, ah, esta es la amplitud del modo, pero desfasada en pi. ¿No? Eso. Sí, genial. Bueno, entonces... Además, en algunos casos no podría depender tal vez de la longitud de algún tramo de la cuerda, la fase. La amplitud B y C van a depender de las propiedades físicas del sistema. Todavía no las sabemos. Sabemos que tenemos que agregar estas soluciones. Pero volviendo a la pregunta que me hicieron recién, antes de aclarar esto, ¿sí? En el ejemplo que vimos de extremo libre, el phi valdría pi. Entonces, la amplitud de la reflejada era menos algo. ¿Ves? Entonces sería como el módulo. Tenía la onda reflejada, tenía el mismo módulo que la incidente, pero tenía el signo cambiado. Y entonces, eso lo escribías como menos algo. Pero el menos algo lo podés escribir como el algo por E a la IP. El menos uno lo podés escribir como E a la IP. Y eso sería el phi sub B. ¿Hasta ahí lo ves? El que preguntaba recién, Facundo. Sí, o sea, sería como llevarte la parte compleja nada más al B, o al A o al C. Claro, permitir que el A, el B y el C sean complejos, de esa manera mantengo este E a la I KX menos omega T sin agregarle fases. Las fases, claro, las fases se van a salir al momento de tomar la parte real, porque entonces ahí esta exponencial no va a quedar coseno de KX más omega T. No, porque me tengo que acordar que está multiplicada por B y B tiene una fase. Y entonces la parte real de un complejo por otro complejo, tengo que escribirlo a alguno de esos, me conviene escribirlo como un módulo por E a la I phi, a una fase. No sé si mi explicación... No, sí, o sea, igual ahora más adelante también me va a quedar más claro, pero se entendía mejor. Claro, o sea que si en vez de un coseno... mira, te lo voy a decir de otra manera a lo mejor. Acá al escribir esto así, estamos pensando que acá hay un coseno, que acá hay otro coseno y que acá hay otro coseno. Pero en realidad podría haber que la reflejada no tenga el mismo dibujito de coseno que tiene la incidente. Es más, conocemos un ejemplo donde la reflejada tiene el dibujito de coseno invertido. Y eso equivaldría a ponerle un signo menos a la amplitud. ¿Sí? Pero como también pueden pasar otras cosas, que no sea un coseno invertido, sino que sea un coseno corrido con respecto al del incidente, entonces, por eso, y para seguir escribiendo como coseno, ¿sí?, le pongo una, permito que haya una fase en la amplitud. Y entonces, sí, ahí entendí. ¿Entendiste? O sea, sí, porque para poder seguir siendo, o sea, escribirlo así compacto como está ahí arriba, necesitas que B sea complejo porque puede tener otro tipo de amplitudes. Perfecto, claro, porque de esa manera permito que la reflejada y la transmitida no sean cosenos que empiezan en el mismo lugar que el de la incidente. Porque eso, ¿quién me lo va a decir? Eso me lo va a decir, ¿cómo tienen que ser? Me lo va a decir las condiciones estas de empalme. Me lo va a decir estas condiciones. Porque a lo mejor para que se satisfaga esta condición de empalme, acá tiene que viene un coseno, la incidente es un coseno, pero a lo mejor la transmitida y la reflejada no tienen que ser cosenos que siguen la formita, sino que pueden ser cosenos corridos para que esta combinación me dé la masa M.
por ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso depende. En el caso en que este lado era cero, que era el caso de, por ejemplo, de extremos fijos o extremos libres, se veía que si había una reflejada tenía que ser menos la incidente, porque este lado era igual a cero. Pero si este lado ya no es cero, la que le agregás a la incidente, bueno, va a tener que satisfacer que la suma tenga que ver con este término de al lado, ¿no? Esa es la idea. Y entonces, en general puede haber desfasajes, ¿sí? Y esos desfasajes los voy a manejar con las amplitudes complejas, ¿sí? Entonces, conviene usar amplitudes complejas para manejar no solo el módulo, la amplitud, lo que llamábamos la amplitud del coseno, sino también cuánto cambia el coseno, cuánto se corre como función, ¿sí? Cómo se corren sus máximos, cómo se corren sus ceros, para satisfacer las condiciones de contorno. En definitiva es eso, ¿sí? Las condiciones de empalme. Entonces, volviendo al problema, fíjense, en general, la amplitud A es un dato y B y C son incógnitas. Y entonces, ¿qué tenemos para conocer? ¿Qué ecuaciones tenemos para conocer B y C? Está dicho en la transparencia. Las condiciones que tenemos para obtener B y C son las condiciones de empalme. Y las condiciones de empalme son dos condiciones de empalme. Una condición sobre la función y otra condición que involucra a la derivada de la función. Pero esas condiciones son lineales, entonces les pido que hagan el esfuerzo de pensar, sin tener un ejemplo específico, que lo que vamos a obtener necesariamente tiene que ser un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Al plantear las condiciones de empalme, que son dos, voy a obtener una ecuación que me relacione A, B y C a través de la continuidad de la función, y voy a tener otra igualdad que me relacione A, B y C a través de la condición de la derivada, que ahí va a involucrar la masa, las tensiones. Pero más allá de eso, que no lo quiero escribir, para ponerlo de manera, para que lo piensen un poquito de manera abstracta, fíjense que las condiciones de empalme siempre me van a llevar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que no va a ser homogéneo, que va a tener una inhomogeneidad. ¿Y la inhomogeneidad con qué va a tener que ver? O sea, pensando que B es la amplitud compleja, B y C son las amplitudes complejas de la reflejada y de la transmitida, que no las conozco, solo conozco la onda incidente. Y quiero conocer las amplitudes complejas de la reflejada y la transmitida. Entonces, esas amplitudes complejas, ¿de qué van a ser función? ¿De qué van a depender? Van a depender de la unión que tiene en el medio en la masa amarilla, ¿no? Claro, y esa información de la, de la unión de la masa amarilla y de la ρ1T1 y de la ρ2T2, ¿no? De la velocidad de fase. de ambos extremos. Sí, pero no solo de la velocidad de fase, sino también de T1 y ρ1 y de T2 y ρ2. Si bien estas dos cosas se juntan para dar esa cantidad llamada velocidad de fase, fíjense que estos parámetros, y por eso lo hice notar en esta transparencia, estos parámetros físicos que siempre aparecen, también no solo aparecen para juntarse dándome la velocidad, sino que también van a aparecer en las condiciones sobre la función y la derivada. Por ejemplo, como se vio acá. Por ejemplo, acá es la continuidad de la función, pero acá aparece la tensión. No aparece la velocidad, aparece la tensión de un lado, la tensión del otro. ¿Sí? Pero fue una pregunta, en la discontinuidad que nosotros teníamos, ¿es una masa eso?
La discontinuidad es la unión de la cuerda celeste con la verde y tiene una gotita que tiene una masa que está representada por la amarilla. Ok. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces, claro. Ah, una cosa que me olvidé de preguntarles es, ¿quién es K1? K1 es el número de ondas de que tiene la onda izquierda. O sea, sería, es el mismo omega, pero está relacionado con la velocidad de fase. Claro. Claro, entonces K1 es, está dado por la omega de la fuerza impulsora. La fuerza impulsora tiene una frecuencia y, eso, la incide, y entonces la incidente tiene esa frecuencia. Esa frecuencia fija un K1, que es omega sobre la velocidad de fase. Y la reflejada, por estar en el mismo medio, también tiene el mismo K1, porque tiene la misma frecuencia. Y la relación de dispersión del lado celeste es la misma. La incidente y la reflejada satisfacen la ecuación de dispersión del lado celeste. Por eso acaba K1, ¿ven? K1 y K1. Y el omega es el mismo porque es el forzado estacionario. En cambio, en la transmitida, el omega es el mismo porque es el forzado estacionario, está impuesto por la fuerza impulsora, pero fíjense que puse K2. ¿Quién es K2? Es omega, es el mismo omega, pero sobre la B2. Omega sobre B2. Entonces fíjense que en K1 y en K2 aparecen omega y, y las velocidades, B1 y B2. Sin embargo, en las condiciones de empalme también aparecen las tensiones, por ejemplo. O sea, fíjense que estos parámetros me bastan dos para conocer el otro, ¿sí? Pero siempre necesito dos. No es que porque se juntaron en uno me basta con uno. No. En general, siempre necesito dos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el caso, como para no hacerlo tan volador, tan abstracto, vamos a hacer el caso de... lo que les quería, antes, acá desde un punto de vista abstracto, lo que quiero que vean es que estos elementos de la matriz que representa el sistema de ecuaciones de las condiciones de empalme van a depender de ρ1, T1 y B1 del sistema y de omega eventualmente, ¿no? Y este vector independiente, que es lo que no depende de B y de C en el sistema de ecuaciones, va a depender, lo que quería que dijeran cuando les pregunté, es que va a depender de la onda incidente. O sea, esencialmente, este vector independiente que está acá va a depender de la amplitud de la onda incidente y de las propiedades del sistema también, pero esencialmente, si la onda incidente es cero, este vector algebraico acá del sistema de ecuaciones tiene que ser cero. El sistema de ecuaciones me quedaría homogéneo si no hubiera onda incidente. Y entonces, si no hubiera onda incidente, el sistema de ecuaciones me quedaría homogéneo, y entonces lo que estaría buscando serían como modos de este sistema infinito. ¿Sí? Porque no hay onda incidente, estaría estudiando un problema como de modos. En cambio, en los problemas de propagación, este vector que está acá es distinto de cero porque hay una forzado, hay una onda incidente. Todo esto lo dije de manera abstracta, un poco para que lo enmarquen siempre en este problema abstracto. Vamos a ver unos ejemplos. El más fácil es que es este. Tengo la incidente y quiero calcular la transmitida y la reflejada. En el caso en que hay un alambre, una arandela que pasa por el alambre, entonces la tensión T1 puede ser distinta de la T2. El lado celeste y el lado verde tienen distintas densidades de masa, y entonces B1 y B2 son distintos, no solo porque las tensiones son distintas, sino porque las densidades son distintas. ¿Sí? Salvo que justo el cociente ρ1 sobre T1 sea igual a ρ2 sobre T2, que es un caso especial, las velocidades de fase me van a dar iguales, pero igual, aunque las velocidades de fase sean iguales, lo que quiero que insistir es que las velocidades de fase pueden ser iguales, pero el sistema puede ser distinto, porque puede tener
ROS y TES distintas. Más allá de ese detalle, resolvamos este problema. Escribamos las condiciones de empalme cuando la masita de unión es cero, cuando la arandela que une las dos sogas y pasa por el alambre vertical no tiene masa, ¿no? Y entonces siempre es la continuidad de esto, y en ese caso la masa esta M grande, que habíamos llamado la que estaba acá en el límite, esa tiende a cero porque no hay masa amarilla, y entonces esto tiende a cero. Entonces, grábense esto, porque vamos a pasar a la otra transparencia. Grábense que vamos a tener que pedir la continuidad de la función y una cosa que sea la tensión por la derivada de un lado igual a la tensión por la derivada del otro. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Acá están las incidencias, ¿no? La continuidad de la función es que... Bueno, acá se me fue la mano con la transparencia que le puse, pero acá está la función. La función, sí, se ve tranquilo, sí, profe. Sí. La función de un lado era la incidente más la reflejada. Y entonces, evaluada, me conviene poner que la unión sea x igual a 0 para simplificar las cuentas. Y entonces... Profe, igual acá no te convendría usar omega t menos kx en vez de kx menos omega t, así te quedan todos los términos con e a la i omega t. No, justamente estoy usando todos los términos con e a la menos i omega t. Ah, porque a la reflejada le pusiste menos i. Ah, perdón. Claro. Sí. Ese de menos no lo vi. Sí, o sea, tu propuesta puede ser también, pero tenemos que ponerle más a todos entonces. Y habría que cambiar el signo. O sea, es arbitrario, es una convención, ¿no? Entonces, yo elegí representar e a la menos i omega t. Con e a la menos i omega t, a la incidente le tengo que poner kx menos omega t. Y a la reflejada le tengo que poner menos kx para que tenga el menos omega t. Y a la transmitida, más kx. Ahora, las evalúo en x igual a 0 de un lado, y eso sería a más b, todo por e a la menos i omega t. Y del otro lado sería c por e a la menos i omega t. Necesito que siempre tengan e a la menos i omega t o e a la más i omega t para poderla simplificar como la simplifique acá. Entonces, todos ¿alguien quiere hacer una pregunta sobre por qué escribí A más B igual a C? Sí, no entiendo bien de dónde sale. Bien, entonces, mirá, vos entendiste que voy a pedir que la función sea continua, ¿no? Sí. Bien, entonces ahora vamos a la función que está partida. Pidámosle... ¿Cuánto vale la función del lado izquierdo en x igual a 0? A por e a la i, e a la menos i wt, y sí, del lado derecho b por e a la i a la menos i wt también. Perfecto. Eso lo podrías pensar como a más b, todo factor común, e a la menos i omega t. Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la función del lado derecho en x igual a 0? Claro, lo mismo. C por sí, e a la menos i wt. Entonces, ahora voy a pedir que esa función del lado izquierdo sea igual a la función del lado derecho. Y entonces, claro, se me simplifica en e a la menos i omega t. Pero eso es por cómo elegiste el sistema de coordenadas, que pusiste el cero en la discontinuidad. Sí, tal cual. Pues, tal cual. Si la discontinuidad fuera x igual a l, no podés hacer eso, te queda mucho más difícil. Pero tendríamos una fase ahí. Claro, sí, tal cual. Si la discontinuidad fuera x igual a l, tendría que escribir que la función del lado izquierdo es a por e a la i k1l menos omega t. El e a la menos i omega t va a seguir igual que antes y se va a simplificar. Lo que pasa es que la igualdad me va a quedar que a por e a la i k1l más b por e a la menos i k1l igual a c por e a la i k2l.
De ahí la estrategia de absorber las fases con las amplitudes. Claro, entonces no hay problema porque cuando cambias el sistema de coordenadas, te cambia la fase. Si a un coseno lo escribís en otro sistema de coordenadas, te tiene que cambiar las fases para que sea, ¿no? Para que sea un seno, por ejemplo. Entonces, pones el sistema que te conviene para hacerlo Claro, más fácil, el sistema de ecuaciones. tal cual, perfecto, perfecto, muy bien, me encanta que lo vean entonces. Entonces, esto, si hubiera puesto otro sistema, acá me hubiera quedado A por algo más B por algo igual a C por algo, ¿no? Y fíjense que entonces, como A, B y C son las incógnitas del problema, acá eso me definiría cuánto vale el M11 y el M12. Porque, pero igual, me estoy adelantando. Si todos entendieron esto, ahora pregunto. Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda condición. La segunda condición es la continuidad de de esta combinación, la tensión por la derivada de un lado menos la tensión por la derivada del otro, igual a cero, porque no hay masa en este ejemplo. Entonces, voy a hacer la cuenta igual que antes, ¿eh? Entonces voy a decir, voy acá y digo, la derivada del lado izquierdo, ¿cuánto vale? Y a este término del incidente le baja un ica 1. Entonces tendría a por ica 1 por a. ¿Sí? Y a este le bajaría un menos ica 1 por b. Después lo evalúo en x igual a 0. Y el mecanismo del e a la menos i omega t que se va a seguir subsistiendo porque va a estar acá, va a estar acá y va a estar en este. Pero acá me va a quedar IK1 por A menos IK1 por B igual a IK2 por C. Ah, y además multiplicado por las tensiones, ¿no? Porque es lo que decía acá. Entonces, fíjense que así obtuve esta otra, que es en los I unidades imaginarias se van, las simplifiqué, porque están en todos y entonces se van. Lo sea la menos i omega t lo simplifiqué y acá está el a y el b iban multiplicados por ika 1, por eso están multiplicados por k1 y por la tensión, ¿no? Porque están multiplicados por la tensión y la derivada del lado 2 le baja un IK2, por eso el C asociado a la transmitida está multiplicado por K2 y por la tensión T sub 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora pregunto, si quieren lo repito, ¿todos entendieron cómo sale la segunda ecuación? Uy. Sí. Fíjense que si hubiera tenido una masa, el mecanismo hubiera sido igual si hubiera tenido una masa, pero me habría aparecido otro término por acá que tenga que ver con la derivada segunda temporal de la aceleración. Y eso lo voy a hacer después, pero ahora estoy haciendo este Pero que ahí está. no te quedaría también la unidad imaginaria sobreviviendo. Porque es la derivada segunda, te queda i Claro. por i, te queda menos. Sí, aparecería, bueno. Ah, no Pero. pasa nada porque después tomamos la parte real. Claro, me va a cambiar eso. Perfecto, lo vamos a hacer en un ratito. Entonces, este sería el caso de, como súper general, de dos tramos de cuerda, el tramo celeste y el tramo verde, unidos por una arandela con masa en un alambre vertical. Y entonces tenemos velocidades distintas en general y tenemos densidades de masa y tensiones distintas. Y entonces eso, cuando planteo la reflejada y la transmitida, eso me conduce a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la reflejada y la transmitida, B y C. O sea, B y C. Entonces lo escribo más. Paso todo lo que es incógnita para un lado y todo lo que es dato para el otro. Entonces paso B y C del lado izquierdo y lo que es dato, que es A, lo paso del lado derecho. Y acá paso, acá lo mismo, todo lo que es B y C del lado izquierdo y dejo el dato de la incidente del lado derecho.
Entonces, fíjense, acá está clarísimo lo que les había dicho antes, que vale siempre, que siempre voy a obtener una matriz, un sistema de dos ecuaciones algebraicas no homogéneas, cuyas incógnitas son B y C. Y, entonces, y el vector independiente es, tiene A. Es cero si A es cero, porque si no hay onda incidente, este vector es cero. Y B y C, tiene, no hay, no, si no hay incidente, no hay reflejada y transmitida. O, si, o al revés, si hay reflejada y transmitida sin incidente, estos serían los modos del sistema. De un sistema infinito. Profe, una pregunta. ¿Para qué nosotros queríamos plantearlo de modo matricial a este sistema? Bueno, porque me ayuda a pensarlo, que de forma matricial, me ayuda a pensarlo que siempre tengo que tener esto. O sea, si ustedes no... Siempre tienen que buscar esto, esta ecuación. O sea, siempre tienen que buscar dos ecuaciones. Nada, les quiero hacer ver que esta matriz que está acá... esta matriz está asociada con el sistema, pero creo que esto es lindo porque pone en evidencia que B y C son lineales con el vector este de la inhomogeneidad. Entonces, esto de alguna manera me hace pensar que si pongo una onda incidente que tiene una amplitud de 5 metros, ¿sí?, y obtengo un B y C, cuando pongo una onda incidente que tiene una amplitud de 10 metros, el B y el C que voy a obtener va a ser el doble. Y entonces, muchas veces, en estos problemas, como que uno dice, bueno, definamos lo que se llama coeficiente de reflexión, que va a ser B y C, o coeficiente de transmisión, que va a ser B y C en relación al incidente. O sea, esto pone bien en evidencia que estamos llegamos a un problema lineal, en que por otro lado no es sorprendente, porque la ecuación de ondas es lineal y las condiciones de contorno son lineales. Entonces, es lógico que lleguemos a un sistema de 2x2 de lineal, algebraico. Eso me parece. Después, bueno, lo resuelvo. Y computacionalmente, si tuviera 10 cosas, ¿sí?, cosas más complicadas, siempre las voy a tener que poder escribir como una matriz por un vector incógnita igual a un vector dato. Eso también me ayuda computacionalmente, si hago problemas más complicados. Bueno, y ahora tengo que resolver eso, invertir la matriz o... Acá copié estas dos ecuaciones. Es más fácil. Si multiplico T2 por T2 K2, la primera, y resto, elimino C. Fíjense, si la continuidad de la función la multiplico por T2 K2, y le resto esta condición que involucraba la derivada, T2 K2 por C se van. Y entonces me quedaría T1 B factor común de T1 K1 más T2 K2 cambiado de signo, ¿no? Y acá me quedaría A por T1 K1, A por T2 K2, y se la resté a esta que tenía A por T1 K1. Y entonces, cuando despejo B, fíjense que me quedó T1 K1 menos T2 K2 sobre T1 K1 más T2 K2. Por A. ¿Sí? Es el despeje de esta ecuación de acá. Están todos. ¿Todos vieron este despeje?
Bueno, entonces lo mismo hago para eliminar. Bueno, podría reemplazar B en la otra ecuación y despejar C, pero es más fácil si multiplico la de arriba por T1K1 para eliminar B. ¿Ven? Porque en la segunda ya está T1K1 por B. Entonces multiplico la de arriba por T1K1 y la sumo, y entonces la parte en B se va y me queda C factor común de T1K1 más T2K2 igual a A factor común de T1K1 más T1K1, me queda 2T1K1. Y entonces de ahí despejo que C es 2T1K1 sobre T1K1 más T2K2. Y lo que ya habíamos anticipado es que las amplitudes de la reflejada y de la transmitida son lineales con las amplitudes de la incidente. Si multiplico al doble, si duplico la amplitud incidente, se va a duplicar la amplitud reflejada y la transmitida. Por eso conviene definir estos coeficientes de reflexión para las amplitudes. Entonces definimos coeficientes de reflexión para las amplitudes a este cociente entre la amplitud reflejada y la incidente, y el de transmisión como el cociente entre la amplitud transmitida sobre la incidente. Fíjense que en este problema me quedó de una forma que es, bueno, si las tensiones fueran iguales, porque no hay alambre vertical que se banque distintas tensiones, si las hojas estuvieran unidas directamente, entonces la tensión T1 sería igual a T2, y en ese caso se iría y quedaría K1 menos K2 sobre K1 más K2. Y acá quedaría 2K1 sobre K1 más K2. Bueno, también se puede escribir como, teniendo en cuenta que K1 es omega sobre B, ¿no? Y B es, tiene que ver con la tensión y con la densidad de masa. ¿Sí? Teniendo entonces en cuenta que K, fíjense que acá tanto K1 como K2 tienen omega, y el omega es el mismo. Entonces yo podría escribir K1 como omega sobre B1 y K2 como omega sobre B2, y los omegas se van porque están en el numerador y en el denominador. Entonces me quedaría T1 sobre B1 menos T2 sobre B2 dividido T1 sobre B1 más T2 sobre B2. Y entonces a este cociente, tensión sobre velocidad, se lo llama impedancia. ¿Sí? La impedancia del medio. Y entonces, los coeficientes de reflexión, a veces conviene pensarlos, bueno, y en teoría de circuitos eléctricos es un concepto fundamental, conviene pensarlas como impedancias. Fíjense que el coeficiente de reflexión queda la diferencia de las impedancias sobre la suma, y el coeficiente de transmisión queda el doble de la impedancia dividido la suma. ¿Sí? Sí, cuando no hay varilla vertical, que es el caso que dijimos recién, entonces, es más, se puede escribir como el coeficiente de reflexión como la diferencia de velocidades sobre la suma. Bueno, y hay muchas versiones. También se puede escribir como la velocidad es inversamente proporcional a la densidad de masa, ¿no? Fíjense. B es la raíz de T sobre Rho, entonces la impedancia queda B por Rho o la raíz de T por Rho. Con esto, bueno, se puede jugar de acuerdo a lo que más convenga. Yo lo escribí así porque quiero pensar, lo escribí con las densidades, porque fíjense que acá recuperaríamos lo que sabemos de extremo fijo. Fíjense que si Rho2 tiende a infinito, o sea, si Rho2 tiende a infinito, si venía una onda incidente por el tramo celeste y acá Rho2 tiende a infinito, más allá de que acá haya una masita o no, es como si la cuerda celeste estuviera atada a una pared, porque tiene inercia infinita este lado. Y entonces lo que tengo que recuperar es que el coeficiente de reflexión vale menos uno, ¿no?
Fíjense, claro, y me da, si rho 2 tiende a infinito, entonces este coeficiente de reflexión tiende a menos 1. Extremo fijo. Y en cambio, si rho 2 tiende a 0, de nuevo, fíjense, si la densidad del tramo verde tiende a 0, ya tendría extremo libre. ¿Sí? Y que en extremo libre también vieron que el coeficiente de reflexión vale 1. O sea que con esto recuperamos un montón de cosas que hicimos antes. Y bueno, prestemos la atención al coeficiente de transmisión, que hay algo interesante acá que quiero, que nos va a costar un poquito entender. Y es, fíjense que en los mismos casos límites que vimos recién, cuando rho 2 tiende a infinito, claro, si rho 2 tiende a infinito, no hay transmitida, está atada a una pared, no pasa nada para el otro lado. Está bien, esto me parece razonable que T tienda a 0. Es 0 cuando rho 2 tiende a infinito. Lo que no termino de entender es qué pasa cuando hay un extremo libre. Bueno, o sí, no sé, depende, pero como que al principio uno se queda un poquito como choqueado que el coeficiente de reflexión, cuando rho 2 tiende a 0, que correspondería a extremo libre, cuando rho 2 tiende a 0, fíjense que el coeficiente de transmisión tiende a 2. Y entonces va a haber alguna región donde rho 2 no sea 0, por ejemplo, pero que rho 2 es muy chiquita, es decir, que tenga una soga con muy poca masa, una soga casi un hilito, ¿sí? Y esto me dice que el coeficiente de transmisión vale 2, tiende a 2. Y uno dice, qué raro que tienda a 2, ¿no? Porque como que parece que la energía no se conserva y todo eso. Bueno, es lícito pensar eso. O sea, es lícito sorprenderse y tratar de entender por qué, cómo puede ser que esto dé 2. Bueno, resulta que claro, lo que está mal es que pensemos en que en la energía, si todavía no sabemos lo que es la energía. Cuando empezamos el curso y dijimos que una onda era energía que se propaga sin transporte de materia, ¿sí? Hicimos algunos análisis energéticos, pero nos quedamos enfatizando la función de onda. Pero la función de onda es una cosa, la función de ondas está regida por una ecuación, es una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. Pero no hicimos muchas conexiones con la energía, y bueno, resulta que la energía es cuadrática con la función de onda. Y entonces hay cosas raras en el sentido de que no son lineales. Entonces no es tan lícito sumar así nomás y decir, uy, la amplitud de la transmitida tiende a 2 y eso contradice la conservación de energía, porque todavía no estudiamos la conservación de la energía. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer, después que terminemos de discutir esto y me hagan preguntas sobre esto de las amplitudes, de los coeficientes de reflexión para las amplitudes, va a ser el estudio energético. Con eso vamos a completar la clase de hoy. Pero primero, entonces, sintámonos seguros con esto. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda sobre esto de los coeficientes? Aunque sea muy fundamental, no tengan miedo de preguntarlo. Tengo una duda, pero es de un par de diapositivas atrás. Dale. Que pensé que había entendido, pero ahora lo estaba pensando y no. Eso cuando igualamos A más B igual a C. Sí. Entendí que sacamos ese factor común E a la I por K1X menos WT. El tema es que lo que me confunde es que cómo podemos sacar ese factor común si no... De un lado tenemos E a la I, del otro lado tenemos E a la menos I. No sé si se entiende. Sí, te entendí perfectamente. Para sacar ese factor común
Lo más fácil, y lo que hice yo, es poner que este lugar de la unión sea x igual a 0. Ok, perfecto. Sí. ¿Sí? Entonces, si pido que x sea igual a 0, ¿sí? Cuando evalúo este pedazo de la exponencial, se va. Ah, entonces solamente queda el i a la menos w de t, que queda el mismo signo. Genial, ahí está. Y entonces, claro, por eso es fundamental que todo, que si a esta le pongo e a la menos i omega t, a esta también le ponga e a la menos i omega t. Aunque parezca artificial que le haya puesto este menos acá. Pero no, este menos me veo obligado a ponérselo para que tenga la misma dependencia temporal de este que está acá y se vayan todos los e a la menos i omega t. Sí, ahora sí, súper claro. Claro, no me había olvidado de ese hispánico. Perfecto, perfecto, Nicolás. Y si no le pusieras x igual a 0, lo podrías hacer, pero te quedaría la igualdad, te quedaría a por e a la i k1e, k1l, ponele, más b por e a la i k1l igual a c por e a la i k2l. Te cambiaría esto, te cambiarían los coeficientes de esta matriz. Claro, sí, pero es complicársela. Es como cuando usábamos las otras coordenadas y pasamos a las coordenadas de la posición de equilibrio. Es mucho más sencillo. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? Hola, Ricardo. Sí, Mateo. ¿Cómo estás? No, Román. ¿Cómo te va? Román. Sí. Está bien. No entendí muy bien el significado físico de la impedancia. O sea, entiendo que es matemáticamente, pero no entiendo muy bien qué significa. Bueno, no nos queda claro. Hasta acá queda como una definición. Vamos a ver que esta impedancia es como una función de transferencia y que tiene que ver con el trabajo que hace la fuerza de un lado sobre la parte del otro. Pero no lo vimos, lo vamos a ver en un ratito. Dale, perfecto, gracias. ¿Sí? Pero sí es importante que se den cuenta siempre puedo manejar estos problemas de reflexión y transmisión con dos parámetros que, si bien en la ecuación de ondas aparecen un solo parámetro, que es la velocidad, y esa velocidad depende de dos parámetros distribuidos, que son parámetros por unidad de longitud en el caso de los sistemas unidimensionales, o son parámetros por unidad de volumen o por unidad de superficie en los sistemas tri o bidimensionales. Por ejemplo, en los gases aparece la presión y la densidad volumétrica. Sí, esos son los parámetros. Lo que decía es, si bien en la ecuación de ondas aparece este parámetro b cuadrado o la velocidad, los parámetros físicos que dan lugar a la velocidad siguen apareciendo y se meten a través de las condiciones donde no pusimos la ecuación. Se mete a través de las ecuaciones en la discontinuidad de empalme o en los extremos. Y ahí es donde se meten, claro, fíjate, acá aparecen las tensiones, por ejemplo. Y entonces, bueno, lo que preguntaba recién es la interpretación física de la impedancia. No queda claro, hasta acá queda como una definición. Lo importante es que cuando uno quiere armar algo con estos sistemas, puede manejarse. A veces conviene manejarse con la impedancia y con la velocidad. Y otras veces conviene manejarse, el que va a hacer la guitarra le conviene manejarse con la tensión y la densidad de masa. Ahora, el que va a hacer un sistema de propagación a través de cuerdas, a lo mejor le conviene más pensar en la velocidad y en la impedancia. ¿Por qué? Mira, quizá tampoco aclara lo que preguntaste recién, pero lo bueno es que queda
que el coeficiente de reflexión queda como una diferencia de impedancias sobre una suma de impedancias. Y entonces, a veces conviene evitar la reflexión y a veces conviene intensificar la reflexión. Por ejemplo, en un espejo, que tenemos en nuestras casas, conviene intensificar la reflexión, que todo refleje el vidrio ese. Y entonces lo que hay que hacer es que el medio detrás del espejo sea impenetrable, es decir, que la impedancia tiende a infinito. Y entonces el coeficiente de reflexión tiende a 1. En cambio, en un objetivo de cámara fotográfica que tiene un vidrio y hay una discontinuidad, conviene minimizar la reflexión porque el fotógrafo no quiere perder luz, sobre todo si está trabajando en un teatro, por ejemplo, con poca luz. Entonces, lo que quiere es minimizar la reflexión y para minimizar la reflexión tiene que tratar de adaptar la impedancia del aire con la impedancia del vidrio. Y entonces eso da lugar a una ingeniería con los parámetros constitutivos, bueno, que acá son la tensión y la densidad, pero en otros casos, por ejemplo, en los medios electromagnéticos, son otras cosas que tienen que ver con la magnetización y los momentos dipolares, por ejemplo. Lo van a ver en física 3. Pero también hay dos cosas que dan lugar a las velocidades y hay dos parámetros. Un pasito más hacia el camino de la impedancia es que fíjense que los coeficientes de reflexión me queda como una diferencia de impedancias. Y entonces en todo sistema, si se quiere evitar la reflexión, se adaptan las impedancias. Pero igual, no queda claro el sentido físico de la impedancia. Acá hay un grafiquito de, por ejemplo, de estas cosas, ¿no? Calculadas entre el límite de Rho2 tendiendo a infinito o el límite de Rho2 tendiendo a 0, el coeficiente de reflexión va pasando de menos 1 a 1. Y entonces, fíjense que esto vale para cada frecuencia. Entonces, si yo tengo un paquete de incidente, sintetizado una forma de onda que no es un seno, bueno, la escribo como una suma de senos o de cosenos, veo cómo se refleja cada seno y cada coseno, aplicando un coeficiente de reflexión que depende de la frecuencia, y después me resintetizo la onda reflejada, y en general puede tener una forma distinta que la onda incidente, porque este coeficiente de reflexión puede depender de la frecuencia, si las velocidades dependen de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, si no depende de la frecuencia, la forma del paquete incidente se mantiene. Por ejemplo, si tenemos del lado derecho impenetrable, esto lo vimos en nuestro ejemplito, en nuestra simulación de pulsos, ¿sí? Si hay un extremo fijo, Z2 tiene infinito y Z1 sobre Z2 tiende a 0, y es eso, Z2 tiende a infinito, y entonces si venía un pulsito así, si había sintetizado esta forma de onda incidente, la onda reflejada tiene esta forma, porque hay un desfasaje, porque el coeficiente de reflexión tiene módulo 1 y tiene fase pi, y entonces cambia así. Acá, bueno, acá puse todos valores reales, ¿no? O sea, si toma valores reales, positivos o negativos, bueno, fíjense, la reflejada cambia, pero hay una transmitida. Y acá, cada vez hay menos reflejada y más transmitida. Y este sería el caso de extremo libre, que hay una cosa que no entendemos y a ese vamos a entenderlo. Bueno, en realidad acá había preparado otro caso, ¿no? Si ahora la masa es distinta de cero,
¿Sí? Me había olvidado que les quería mostrar acá, puse impedancias todas reales. Pero fíjense que las impedancias también pueden ser complejas, en el sentido, pueden ser imaginarias. Por ejemplo, fíjense, hagamos lo mismo que hicimos recién, pero en vez de tener masa igual a cero, ahora pongamos masa distinta de cero. Entonces, fíjense que acá las ecuaciones van a ser muy parecidas, pero van a cambiar, porque esta no va a cambiar la primera, porque es la continuidad. La continuidad de la función no va a cambiar. M11 y M12 no van a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es el M21 y el M22, porque acá me falta poner la aceleración, la masa por la aceleración. Y el vector B no va a cambiar. El vector B no va a cambiar en el sentido de que va a seguir dependiendo de la onda incidente, nada más. Fíjense, entonces ahora, esto, lo que está en amarillo, es cuando pongo una masa distinta de cero. Es lo mismo que antes, la primera no cambió, la segunda sigue teniendo la tensión por la derivada menos la tensión por la derivada, pero eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es la derivada segunda temporal. Y en la derivada segunda temporal, acá, en la derivada segunda temporal, que antes la tachaba porque la masa era cero, en la derivada segunda temporal, tengo la libertad de elegir si uso el apartamiento Xi1 o el apartamiento Xi2. Pero como son continuos, me conviene usar el apartamiento Xi2 para así poner la derivada C2. Xi2 solo tiene la transmitida, mientras que Xi1 tiene la incidente más la reflejada. Para no hacer lío, para que esto no se me transforme en dos términos y se me siga un solo término, acá escribo la derivada segunda de Xi2. Y eso va a tener el C, va a tener un omega cuadrado por la derivada segunda temporal y un menos por el I cuadrado. Y va a tener la masa M chiquita porque es la masa esta que está acá. Y entonces por eso obtengo... ¿Ven? Es el mismo sistema que antes, casi el mismo sistema que antes, pero ahora tiene un omega cuadrado, el C, porque usé para calcular la derivada, la aceleración, usé la transmitida, la masa, porque es la masa por la aceleración, y esta I viene porque antes las Is se cancelaban, pero ahora no se cancelan, porque de un lado... me dio un menos y del otro no. Y entonces, fíjense que la diferencia es que aparece una cantidad con I. Y entonces, cuando paso todas las Cs, que son, ahora la C está de este lado y la C estaba de este lado, y entonces me aparece el C multiplicado por esto que está acá. Fíjense que lo que cambió es el elemento de matriz M2. Pero el procedimiento para desacoplar estas dos ecuaciones, para despejar, es el mismo que antes. Multiplico el de arriba por T1K1 y sumo. ¿Sí? Y entonces me va a quedar que para despejar C. Y multiplico el de abajo por... el de arriba por T2K2 menos IM omega cuadrado y obtengo lo mismo. Fíjense que ahora me queda T1K1 menos... es como que cambió la impedancia del lado 2. La impedancia que ve la onda del lado 1 ahora ve algo que tiene la masa M chiquita. Pero la pinta es como algo menos... una cosa menos otra sobre una cosa más otra. Y eso es, si lo escribo en términos de impedancia, que se acuerdan que era la tensión sobre la velocidad, fíjense que me queda
esto que era la impedancia de la soga izquierda, menos la impedancia que ve la soga izquierda, que ve la impedancia de la soga derecha, menos la impedancia de la masa M. Fíjense que acá se podría definir un concepto como de impedancia de la masa M, que sería una cosa puramente imaginaria. Y entonces ahora, fíjense que ahora los coeficientes, entonces se ve por qué hicimos eso de usar amplitudes complejas, porque ahora esto es un número complejo, tiene un modo y una fase, no es real, positivo o negativo, como eran estos dibujitos de acá. ¿Sí? Ahora tenemos algo que tiene módulo y fase. Entonces, la incidente, la reflejada y la transmitida se van a desfasar con respecto a la incidente de acuerdo a cuánto sea la masa que haya en la unión. Es más, si la masa es cero, vimos que no se desfasaban, que solo se desfasaba cero pi. Miren, ese resultado también es lindo. Si la masa es cero, ya vimos antes que los coeficientes de reflexión son reales y los de transmisión también. Es decir, que, ¿qué quiere decir que sean reales? O sea, más que sean reales, lo que me importa es el hecho físico de que la onda reflejada y transmitida no se desfasan, o solo se desfasan cero o pi. Solo se desfasa a lo sumo pi, cambia de signo. Pero, en cambio, en otros extremos, en otras condiciones de discontinuidad, el desfasaje puede ser casi cualquier cosa. Depende de cómo sintonizo esta masa para tener el desfasaje adecuado. Eso se puede usar, tiene muchas aplicaciones, podría tener muchas aplicaciones tecnológicas para filtrar o para hacerle cosas a la onda reflejada. Para tratar de hacerle cosas interesantes a la onda reflejada. ¿Se entendió este paso de la... es lo mismo que antes, pero si tiene alguna duda, hay tiempo para que me la pregunten. Hola, sí. No entiendo por qué decís que si los coeficientes son reales, entonces el desfasaje puede ser solo 0 o pi. Bien, porque fíjate, la onda incidente acá en realidad es A por el coseno de K1X menos omega T. ¿Sí? Y la onda reflejada ya no, porque es el B, dijimos que podía. Si B es real, o al revés te lo digo, si B es real, la onda reflejada sería B por el coseno de K1X más omega T. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en x igual a 0, la onda reflejada, si b vale un número real positivo, la onda reflejada va como un coseno de omega t, y la onda incidente va como un coseno de omega t. ¿Eso lo ves, Elian? Sí, eso sí. Bueno, y si B fuera negativo, la onda incidente iría como un coseno de omega T y la onda reflejada iría como menos un coseno de omega T. Sí. Bien, perfecto. Pero ahora te digo, B resulta que acá es un módulo por E a la I phi, por E a la I 30, por ejemplo. Grado. O E a la I pi sobre 3, no sé, un valor. Entonces, cuando tome la parte real, la incidente seguirá siendo A por el coseno de K1X menos omega T, pero la reflejada va a ser el módulo de B por el coseno de K1X más omega T más pi sobre 3. Ah, claro, o sea, es lo de la fase que habíamos dicho antes, y si B es real, necesariamente esa fase tiene que ser cero. Tiene que ser cero o pi si es negativo, ponele. Claro, si ves negativo es como si tuviera fase pi. Perfecto, Elian, perfecto, muy bien. Y lo mismo con la transmitida. Entonces, claro. Si B y C son reales, como fíjate que son reales si la masa de la unión es cero, porque son los casos que hicimos antes, porque la tensión y... porque todos son números reales acá.
Entonces, a lo sumo puede ser negativo si zeta 1 es menor que zeta 2. Entonces, esos son los casos de impedancias reales y de coeficientes de reflexión reales. En cambio, acá el tema es interesante porque digo, uy, mirá qué bien, por haber usado esta notación compleja, ahora definí estos coeficientes de reflexión complejos y estoy manejando dos cantidades a la vez. Ese es lo bueno de los complejos, que con una sola entidad matemática manejo dos cosas a la vez. El modo y la fase. Acá se ve realmente el interés de trabajar con los complejos. También se veía que, bueno, es más fácil manejar exponenciales que senos y cosenos, pero acá todavía se ve un poquito más en el sentido de que, miren, podemos se pueden desfasar estos cosenos y manejar esas cosas con los senos y cosenos es cuentosa. En cambio, manejarlo así es más sencillo. Claro, requiere que uno tenga claro lo que está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo es definir unas amplitudes complejas. Y entonces, al definir amplitudes complejas, define coeficientes de reflexión para las amplitudes, que son números complejos también, como acá. Y estos números complejos, bueno, me permiten como decir, ah, mira, esto es como una diferencia de impedancias, pero ahora cambió la impedancia que ve el lado celeste. El lado celeste ve una impedancia distinta porque ahora hay una masa. Y la masa tiene inercia. Y es lógico que se desfasen las cosas cuando hay inercia, porque las cosas más livianas se mueven más fáciles a frecuencias rápidas. En cambio, las cosas pesadas son más difíciles de mover a frecuencias rápidas, a frecuencias altas. Entonces, aparece una impedancia que depende explícitamente de la frecuencia. Eso también es interesante, ¿no? Mientras que acá no dependían explícitamente. La velocidad podía depender en medios dispersivos, pero acá depende explícitamente de la frecuencia y eso tiene que ver con que hay una masa y las masas tienen inercia y la inercia es la facilidad con que uno mueve algo. Entonces, es lógico que dependa de la frecuencia. Bueno, nada, esto es en cuanto a coeficientes de reflexión y translación, que van en la práctica van a hacer muchos ejercicios de esto. Fíjense que siempre los coeficientes de reflexión tienen la misma forma en términos de impedancias, por eso está bueno usar el concepto de impedancia. Y fíjense que el reflejado y el transmitido en general pueden tener distintas formas que el incidente, porque R acá depende explícitamente de omega. Entonces, si yo sintetizo una señal en el comienzo, en la onda incidente, como tengo que hacer que se refleje cada componente armónica y el coeficiente de reflexión para cada componente armónica puede ser distinto porque depende de la frecuencia, cuando vuelva a rearmarme la síntesis de la reflejada y la transmitida, en general me va a dar distinta la forma incidente. Bueno, acá hice, por ejemplo, esto lo pueden hacer ustedes con Python. Acá, por ejemplo, hice, calculé esto, en Python pueden trabajar con los complejos lo más bien, y entonces definí valores de la tensión y de la velocidad, y lo grafiqué en función de la frecuencia para distintos parámetros, para distintos valores de la masa en la unión, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, acá están graficados el coeficiente de reflexión y el de transmisión. En línea continua el de reflexión. El de reflexión para la masa igual a cero. En la masa de la unión igual a cero eran reales. Y entonces, y lo estoy graficando en función de las impedancias Z1 y Z2.
Sí, o Z2 sobre Z1. Claro, cuando Z1 es igual a Z2, el coeficiente de reflexión es cero, ¿eh? Es justamente cero. Ese caso se conoce como adaptación de impedancias y es cero, no hay onda reflejada. En las casas de fotografía, o si compran una cámara buena, van a ver que les puede vender lo que se llama un filtro antirreflectante, o vienen con recubrimientos antirreflectantes, que lo que hacen es justamente adaptar las impedancias y hacer que estas curvas de reflexión tiendan a cero en la región de trabajo. Bueno, y acá esas curvas van acompañadas por curvas de fase. La fase también interesa, ¿no? Para ver cómo se arman los paquetes, cómo se desfasan las modulaciones. Y entonces, fíjense que la curva esta, que es pi o cero, esta corresponde a masa igual a cero, porque en ese caso, tanto la onda reflejada, la reflejada cambia de signo, por eso vale pi acá constante, o vale cero. Cuando el coeficiente de reflexión es positivo o cuando el coeficiente de reflexión es negativo. Y en cambio en otros valores de masas, entonces, nada, puede valer cualquier cosa distinta de cero o de pi. Bueno, entonces, nada, esto es lo que lo discutimos muchas veces, ¿no? Es lo mismo. O sea, acá está el resumen de que cuando escribo B lo puedo escribir como el módulo de R por A, por el IFI R. Y entonces, esta transparencia la tendría que haber puesto antes porque lo expliqué muchas veces. Que las ondas reflejadas y transmitidas dejan de estar en fase o en contrafase con la incidencia. Que puede haber desfasajes intermedios. Bueno, en los gráficos que mostré recién, el módulo de R estaba entre menos 1 y 1, y vamos a ver que eso es necesario para la conservación de energía. Pero hice notar que en algunos casos T era mayor que 1 y que eso nos hacía ruido. Bueno, veamos ahora que eso no contradice conservación de la energía. Para eso tenemos que estudiar estos conceptos, la densidad de energía mecánica y flujo de potencia. Y entonces, vamos a terminar la clase con esto. ¿Dónde está la energía? O sea, hasta ahora no pensamos mucho en la energía, esa era la cuestión, ¿no? Pero desde la primera clase sabemos que la energía está en las partes móviles. Y así salimos de sistemas mecánicos, la energía estaba en las partes móviles que producían fuerzas restitutivas, que estaban sometidas a ciertas potenciales y estaba entonces distribuida por ejemplo, en los resortes y en las masas, o en los. Depende de cada ejemplo, ¿no? Bueno, ahora como que nos gustaría hacer una física de las ondas, entonces nos gustaría pensar que la energía está en la onda y asociarle una energía a la función de onda. O sea, pero eso tiene que venir de la física, que en definitiva es ir de las partes móviles y de los potenciales a los que estamos. Entonces, el proceso teórico que vamos a hacer es este, de dar el salto de que la energía estaba en las partes móviles y traducirlo a ¿cómo decimos eso usando las ondas? Entonces, empecemos por la energía potencial. Empecemos por la energía potencial y agarremos el caso de la soga como paradigma, porque después se puede hacer lo mismo para cualquier otro sistema, ¿no? Pero si en el caso de la soga, tenemos un tramito que estaba entre X y X más diferencial X.
El pedacito de soga que estaba en X tenía una perturbación, un desplazamiento psi transversal, y el tramito que estaba en X más DX es un desplazamiento psi más diferencial psi. Entonces, claro, para calcular energía, tenemos que calcular el trabajo realizado. Para calcular la energía potencial, que esto también podría ser, como era una soga elástica, podrían pensarse como resortitos. La energía potencial de los resortes está asociada con el trabajo realizado. Y entonces, la energía potencial del tramito este que estamos considerando va a ser el trabajo realizado por la tensión en estirarlo, porque antes estaba, tenía una longitud diferencial X, pero ahora tiene una longitud diferencial S. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la energía potencial, la llamo diferencial U porque es la energía potencial asociada a este tramito. Después le voy a querer integrar esto. Entonces, pero primero empecemos como si acá hubiera una parte móvil. El tramito este, entre X y X más diferencial X, tiene una energía potencial diferencial U. ¿Y esa energía potencial de dónde vino? Y vino del trabajo realizado por la tensión en estirar ese tramito, que pasó de diferencial X a diferencial S. ¿Sí? Esta es la física. Todos lo tienen claro esto porque ahora vamos a hacer una cuenta. ¿O quieren Sí, comentar? sí. Sí, bueno. Que sí, que lo entendieron. Perfecto. Entonces, hagamos la cuenta. El trabajo realizado por la tensión en estirarlo. El incremento de eso es la tensión por DS, el aumento de esa energía potencial es T por DS menos T por diferencial X. Y este diferencial S lo escribo como si fuera un tramo, como es diferencial, lo escribo casi como linealizado, ¿no? Y entonces sería diferencial X cuadrado más diferencial Y cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Y bueno. Acá tendríamos que parar para que no nos escuchen los matemáticos, la grabación. Sacamos factor común diferencial X, ¿no? Y esto sería equivalente a 1 más la derivada. Claro, bueno, en definitiva, eso no hace falta, ¿no? O sea, lo entendemos porque sabemos que acá aparece este ángulo y este ángulo es el ángulo que forma este tramito de la soga, es la derivada espacial de la función de onda. Entonces, por eso me queda de xi de x al cuadrado y me aparece esta raíz, pero en realidad fíjense que sale sacando factor común diferencial x cuadrado fuera de la raíz. Y entonces, ahora desarrollo la raíz, ¿sí? La raíz de 1 más algo es un medio del 1 más un medio de algo, ¿no? El desarrollo en serie de Taylor a primer orden. Claro, a primer orden, que me queda cuadrático en la derivada parcial. Entonces, ¿qué era esto? Era el incremento de energía potencial. El incremento de energía potencial me queda igual, este 1 se va con este 1, y me queda un medio de la tensión por la derivada. Segunda, por la derivada primera elevada al cuadrado. O sea que, y además me queda proporcional a diferencial X. Está bien, porque esto lo esperaba. Yo esperaba que en este sistema continuo la energía potencial del tramito dependiera de la longitud del tramito. Y está bien, me depende de la longitud. Entonces, le puedo asignar
una densidad de energía potencial por unidad de longitud, que sería como pasar este diferencial X dividiendo. ¿Sí? Y estaría representado por esta cantidad, un medio de T de xi a x al cuadrado. De la misma manera, podría calcular la energía cinética de este tramito, del tramito que estaba entre x y x más diferencial x. Y la energía cinética de ese tramito es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del tramito. Y la masa del tramito es la densidad lineal de masa por diferencial x. Y la velocidad del tramito es la derivada temporal de la función de ondas, elevado al cuadrado porque es la energía cinética. Entonces fíjense que me queda que como un diferencial de energía cinética del tramito, que es proporcional al tramito, a la longitud del tramito. Y entonces me queda como una densidad lineal de energía cinética. Y ahora, juntando lo que hicimos en esta transparencia, con la densidad lineal de energía potencial y lo que hicimos en esta otra, que es como una densidad lineal de energía cinética, podría definir una densidad lineal de energía mecánica total del tramito, como la densidad de energía potencial más la densidad de la energía cinética. ¿Sí? Son cuentas de física 1, lo único que las estamos pasando a lenguaje de la ecuación de ondas y trabajando en el continuo, ¿sí? Sin agarrar cada parte móvil, sino trabajando en el continuo, que es donde vale la ecuación de ondas. Si no, tendríamos que agarrar cada parte móvil y se podría hacer algo similar. Eso lo sabemos hacer. La novedad acá estaba en seguir en la descripción continua. Fíjense que en la descripción continua entonces es completamente coherente y consistente con todo lo que venimos haciendo. Encontrar una densidad de energía mecánica total por unidad de longitud, en este caso porque son sistemas unidimensionales, en otros casos será una energía mecánica por unidad de superficie o por unidad de volumen. Y la densidad de energía mecánica total por unidad de longitud, bueno, las tenemos acá, junto a esta, que era dependía de ρ, y junto a esta, que depende de T. Pero bueno, fíjense que la que depende de T, que es esta, la puedo escribir en función de b cuadrado y ρ. Puedo eliminar t si me quedo con b cuadrado y ρ, o con b y ρ. ¿Se acuerdan que había dos parámetros? Entonces, por ejemplo, acá saqué, es más fácil quizá pensar en la densidad de masa. Y fíjense que acá aparecen las dos cosas, la derivada, esta que tiene que ver con la forma de la cuerda, y esta derivada que tiene que ver con la velocidad. Las dos cosas aparecen en la energía potencial y en la energía cinética. Y entonces, claro, si yo quisiera calcular la densidad de energía mecánica total ahora en el lado derecho de la soga esa, donde el coeficiente de transmisión me tendía 2, ¿sí? Calculemos esta densidad de energía mecánica en el tramo derecho. Y en el tramo derecho, claro, fíjense que la densidad de energía mecánica, el hecho fundamental, y hoy lo van a ver en la práctica con Fabricio, estas mismas cosas, que por ejemplo da 2, bueno, quédense tranquilos, porque no pasa nada que de 2. Porque fíjense que la energía mecánica total asociada al tramo derecho de la transmitida de A2 tiende a 0 porque está multiplicada por ρ. Entonces, nada, cierra todo, ¿no?
Bueno, y esto es, respondería a la pregunta de la impedancia, ¿qué es? Bueno, la impedancia característica tiene que ver con la fuerza que hace la cuerda sobre el excitador. El excitador puede ser la fuente que está en el comienzo, pero también puede ser el lado izquierdo sobre el lado derecho. O sea, la fuerza que hace la cuerda sobre el excitador sería la fuerza que hace el lado derecho sobre el lado izquierdo. Y para calcular la fuerza es la fuerza, si estamos considerando oscilaciones transversales, es la fuerza vertical, es T por la derivada, ¿no? Por la tangente. ¿Sí? Hasta acá. ¿Me siguieron todos? No, me perdí de qué es la impedancia, es la fuerza sobre la de qué hace la cuerda sobre el excitador. No, ¿O todavía? no, lo dije mal. Te lo voy a decir de nuevo. Olvidémonos de impedancia. Calculemos la fuerza que hace la cuerda sobre el excitador. Okay, ahora sí. Y entonces, la fuerza que hace la cuerda sobre el excitador, la fuerza vertical es esta, ¿no? Y ahora, si sobre el lado derecho hay una onda progresiva, la derivada con respecto a X, como la fuerza progresiva depende de T menos X sobre B, la derivada con respecto a X sale un menos 1 sobre B. Es lo mismo que derivar con respecto a T y multiplicar por menos 1 sobre B, porque depende de T menos X sobre B. Si es progresiva, ¿no? Por eso acá puse progresiva. En esta igualdad, si es progresiva, esa fuerza del lado derecho sobre el izquierdo es directamente que trivialmente era la tensión por la derivada espacial, resulta que la puedo escribir como, gracias a esa propiedad de las ondas progresivas, la puedo escribir como la tensión sobre la velocidad por la derivada temporal. Y la derivada temporal, ¿qué es esta cantidad de xi de t? ¿Qué es físicamente? Este de xi ¿Puedo de... repetir? ¿Perdón? No. No se podía repetir la pregunta. Sí, que de xi de x era la derivada espacial y tenía que ver con el ángulo que formaba la tangente a la soga, porque por definición de derivada, ¿no? Pero esta derivada espacial la puedo escribir, si es una onda progresiva, la puedo escribir debido a que no depende de x solamente, sino que depende de t menos x sobre b, porque es progresiva, la puedo escribir como una derivada con respecto a t dividido b cambiado de signo. Y entonces la pregunta era, ¿quién es esta derivada temporal? ¿Por qué la escribo como una derivada temporal? ¿Cómo que por qué la escribís como una idea temporal? Porque cuando haces la Bueno, cuenta te da bien. me da bien, sí, pero ¿con qué magnitud la estoy relacionando? Con cómo Con oscila la cada una de las impedancia, partículitas diferenciales. sí, y con qué alguien dijo algo que no escuché bien. La impedancia, o sea, ahí te aparece T sobre B, que es la impedancia que estábamos hablando. No sé Claro, pero si va a eso la pregunta. ¿qué es de xi de t del tramito? La velocidad, ¿no La es? velocidad, perfecto. Fíjense que aparece, acá aparece el concepto de velocidad, mientras que acá aparecía un concepto del ángulo. Entonces, para onda progresiva, lo puedo escribir que la fuerza que el tramo derecho hace sobre la izquierda es esto. Bueno, resulta que acá sí se define impedancia característica a la relación que hay entre la fuerza y la velocidad. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que la pudimos calcular sin decir nada. Acá viene la definición de impedancia. ¿Sí? La impedancia es
justo T sobre B, que es lo que antes habíamos, o dicho al revés, T sobre B lo habíamos definido antes como impedancia, ¿sí? Y entonces, aparte tiene un signo menos la velocidad, o sea, sería como una suerte de par de acción y reacción, puede ser. Bueno, lo que pasa es que acá la fuerza, depende si la fuerza de la izquierda sobre la derecha es tal cual. Sí, si hubiera hecho la fuerza de la izquierda sobre la derecha, me hubiera cambiado el signo. Entonces, se define impedancia característica a T sobre B, que ya lo habíamos definido, pero no tenía mucho sentido, y ahora acá vemos que es una relación entre la fuerza y la velocidad. ¿Sí? Que eso es importante en las aplicaciones tecnológicas, porque uno a lo mejor sabe poner la fuerza y dice, ay, mira, con este concepto de impedancia puedo calcular la velocidad sin hacer mucho lío ya directamente, ¿no? Es como... Bueno, sí, lo que decíamos del signo, fíjense que la fuerza que el medio ejerce sobre el terminal es una fuerza de frenado que se pone al movimiento con una fuerza proporcional a la velocidad que se le ha impuesto. Eso se puede interpretar así, ¿no? Claro, si uno mueve el extremo, uno tiene que invertir energía en la fuente para mover la cuerda. Es eso, en definitiva. O sea que no lo podríamos pensar entonces, como dijiste, en un punto que sería, si un motor a la izquierda está haciendo fuerza, no es la fuerza que recibe el motor. Es otra cosa la impedancia en un punto. Claro, es la fuerza que el motor le transmite a la cuerda. Que, no que la cuerda le transmite al motor. Claro, no. Es más, si vos atás un motor a un sistema, lo tenés que atornillar al motor, porque a lo mejor porque el sistema le reacciona y lo va a hacer temblar al motor. Imagínate, no sé, cuando se prende la heladera, a veces, heladeras que no andan, que están funcionando mal, y arranca el motor y tiembla algo. ¿Por qué? Porque el sistema está reaccionando frente al motor, frente a la fuerza impulsora. Acá es eso justamente, ¿no? El sistema le opone una resistencia de alguna manera a lo que le quiere imponer el motor. Bueno, acá tenía un par de transparencias. Bueno, sí. Me quedé a 4 transparencias más. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima clase, porque se merece que no lo demos tan rápido. Hasta acá llegamos bien. Ahora, seguir avanzando sería forzarlo demasiado. Nos quedamos con esto. Bueno, con esta de acá atrás. Lo que vamos a ver la próxima clase es que eso tiene que ver con la potencia entregada por el generador, porque tiene que ver con el trabajo realizado por unidad de tiempo por el lado izquierdo sobre el lado derecho. Entonces vamos a seguir explotando conceptos energéticos. Hasta acá llegamos. La próxima clase vamos a explotar un poquito más estos conceptos energéticos para entender cómo una parte le transmite energía a la otra. ¿Sí? Tenemos todo servido porque hemos definido estas densidades de energía mecánica total, compuesta por una densidad de energía cinética y una densidad de energía potencial. Y ahora vamos a ver cómo se juegan estas densidades, cómo van cambiando, si van cambiando o no con el tiempo, ¿sí? En cada parte. Y eso me va a llevar a otro concepto, que es el concepto de flujo de energía o de potencia. Y eso es lo que veremos en la clase que viene. Y que, de todas maneras, se los voy a dejar en este PDF, ¿sí? Para que lo vean, para que lo lean de acá. Porque después vamos a cambiar a otro tema, pero quiero que discutamos esto y cualquier otra duda que tengan sobre el tema. Sí, vi que en el chat hay una cosa que ahora voy a